的夜湿的雨冷的血，给了我怕光的眼瞳赤裸，是凉的是暖的我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，diablo es la encarnación de todos los pecados que trae desastres y muertes. Dios diablo. Mi señor, aquí estamos. Mi señor. Mi señor, la secta Xiao Yao está justo allí. ¡Qué fuerte nimbo inmortal! Ahí es donde se guarda el espejo del pasado. Lo es, mi señor. Está en el monte Busao de la secta Xiao Yao. Busao significa que no hay luz, lo que implica la destrucción del mundo. Parece que la destrucción ocurrirá hoy. La barrera de la secta Xiao Yao fue rota fácilmente por usted, mi señor. Aquí vamos. Veamos el artefacto divino, que supuestamente puede acabar con mi vida. Susu, has vigilado aquí todo el día. Vuelve a tu habitación para descansar un poco. Gonji. ¿Han vuelto mi padre y los mayores? El líder, con algunos ancianos, ha ido al río Mue para salvar a la gente. No pueden regresar demasiado pronto, me temo. Todas las sectas inmortales han sido destruidas, excepto la secta Xiao Yao y la Gen Yang. ¿Cuánto tiempo más podemos luchar? ¿Cuántas personas más podemos salvar? Si tan solo pudiéramos matar al dios diablo. Hace 10.000 años, todos los dioses murieron para finalmente haber matado al antiguo dios diablo. Ahora, un nuevo dios diablo apareció abruptamente, ni siquiera sabemos su nombre u origen. ¿Cómo podemos matarlo?
¿No hay alguna forma de detener al dios diablo? No existen dioses todavía ahora. Los mortales como nosotros no podemos lastimarlo en absoluto. No. Debe haber otras formas de matarlo. Aunque ahora no existen dioses, puede haber alguna esperanza si encontramos el artefacto divino que restringe al dios diablo. Pero no sabemos dónde está ni qué es. ¿Cómo podríamos matar al dios diablo? La luz de la secta Xiaoyao se apagó, fue invadida. El líder de Xiaoyao Sectis es bastante débil. Lo atrapamos, sin problemas. Mi señor. Encontramos el espejo del pasado. Pero no podemos activarlo. Con nuestra energía diabólica. Requiere su energía inmortal. El paisaje en la secta Xiaoyao es espléndido. Sería una gran pena destruirlo. Inmortal Xiaoyao, ¿por qué no lo activas para mí? Entonces no destruiría tu secta. ¿Qué dices? Mátame como quieras. No tienes que burlarte de mí. Te hace aún peor que perros y cerdos apestosos. Tienes razón. Los perros se sienten felices al ver a sus amos. Cuando los cerdos tengan algo para comer, estarán demasiado contentos como para preocuparse por nada. Sin embargo, no estoy feliz ni contento. De hecho, soy peor que ellos. Tú. Diablo, aquí estoy, Ku Xuanzi de la secta Hengyang. No debes humillar a las sectas inmortales. Elegante, las sectas inmortales son tan tontas. Jefe Ku, hoy estoy de buen humor. Si activas el espejo del pasado para mí, te dejaré ir con él. ¿Qué dices? Ni pensarlo. Consíguelo. No puedes llevártelo a menos que hagas lo que te dije. Ku. Hombre ridículo. ¿Por qué arriesgaste tu vida para venir aquí en lugar de defender tu propia secta? Correr. O te matarían. Vine a ver cómo hiciste el ridículo. ¿Qué estás haciendo? Callarse la boca. Si no, ¿cómo es posible atraerlo aquí? Jefe Ku, no sigue las reglas. ¿Es esto lo que hacen los hombres decentes de las sectas? Para luchar contra demonios como tú. Si Jing, Jing Nie, ahora que quiere divertirse, ustedes dos lo impresionan. Qué divertido. ¿Crees que puedes romper la cadena para clavar huesos de mi señor? Guarda tu aliento. Salir ahora. El dios diablo está ahí dentro. Después de un tiempo, nadie podrá irse. Deja de tonterías, vivimos y morimos juntos. Qué terco. Solo para... Te estás sobreestimando. Salir ahora. No lo haré. Romper. Xiaoyao golpe. Romper. Eso fue interesante. ¿Estás bien? ¿El espejo del pasado también lo reconociste? Igualaron la pelea con Xi Jing y Jing Nie. Eso fue interesante. Déjame mostrarte algo, también. Sello refinador de huesos.
¿Mi señor? ¿Mi señor? Está bien. Ahora que es un juego. Juguemos al máximo. Adivina a quién dispararé primero. Apuntado por la ballesta de su señoría. Cualquiera seguramente moriría. Q, tu frente. Tal vez sea divertido acertar a dos a la vez. Corre, Susu, no te molestes en salvarnos, no puedes derrotarlos. No luches por mucho tiempo. Deberíamos irnos también. ¿Quieres correr? No tan fácilmente. Bien hecho, Saoyo. Susu, atrápalo. Ve con el espejo del pasado, vinieron por eso. ¿Cómo te atreves a engañarme? ¿Espejo del pasado? Interesante. Vamos por separado. Haz tu mejor esfuerzo para vivir y encontrémonos en la secta Guyan. Ir. Flotador dragón. Alpha Chunyu también es un artefacto divino. De hecho, puede lastimar al dios diablo. El espejo es un artefacto divino de la secta Xiao Yao. El dios diablo lo quiere tan desesperadamente. Puede ser. Eres tú. Espada del corte de cielo, el arma del diablo. En los últimos 500 años, eres el primero que me ha lastimado. Te mereces el uso de mi espada del corte de cielo. Hada, dame el espejo. El espejo pertenece a la secta Xiao Yao. No puedes conseguirlo a menos que me mates. Hoy, voy a masacrar a todas las sectas inmortales para que no existan inmortales en los cuatro continentes y los tres reinos. Hada, pensé que tenías algún poder, pero resulta ser tan débil.
espejo del pasado? Padre, yo no puedo volver a casa. ¿Qué es eso entre tus cejas? ¿Espejo del pasado? ¿Dónde estoy? Sorprendentemente, mi sangre activó el espejo del pasado. Li Susu. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? No importa quién soy, pero quién eres. Realmente significa mucho para este mundo. ¿Yo? Sí. El dios diablo quiere el espejo del pasado porque el elegido puede usarlo para revertir el destino. Y tú eres el elegido. ¿Revertir el destino? Sí. El dios diablo no nació para ser malvado, su pasado es su única debilidad. ¿Qué tengo que hacer? Observa atentamente y recuérdalo. Ladrar como un perro. Di algo, oh, Tantai Jin, se te ha comido la lengua el gato, estamos hablando contigo, di algo, qué cobarde. En efecto, ni siquiera se defiende, incluso los perros son más feroces que tú, todo lo que puedes hacer es ser golpeado. Es la vida anterior del dios diablo, hace 500 años, era un mortal, nacido en el palacio de los Sheng, pero como el feto malvado, ya estaba acumulando fuerza para el renacimiento del dios diablo. Li Susu, el tiempo se acaba, el dios diablo ya ha aparecido, pero si no se convirtiera en un demonio en ese entonces, la destrucción de hoy no sucedería, recuerda a la persona que tienes que encontrar, regresa a la secta Jinjiang y activa la matriz rompedora de luz, es la única forma de cambiar el rumbo. Ahora, el dios diablo es imbatible. Tengo que volver al tiempo antes de que se volviera malvado. Es nuestra única oportunidad. No dejaré que la lastimes. No lo mates. Gonye. Susu, no te preocupes por mí, toma el espejo y regresa a la secta Jinjiang. No, no me voy. No dejaré que la atrapes, diablo dios, ¿tienes miedo a la muerte? No. Susu. Susu. ¿Por qué vuelve sola? ¿Dónde está Jigu? Padre, mira esto. Incluso los perros son más feroces que tú. Todo lo que puedes hacer es ser golpeado. Sí, golpéalo. Golpéalo. Golpéalo.
El espejo está roto. Eso es todo lo que podemos ver. Al menos, sabemos que el dios diablo no nació para ser malvado. Cuando era un adolescente, era simplemente un mortal débil. Si volvemos al pasado con la matriz y matamos a Tantaijin antes de que se vuelva malvado, el dios diablo no aparecerá. Padre, déjame hacerlo. ¿Tú? De acuerdo, es Susu quien recuperó el Ispayo y nos mostró el pasado, es su destino. Susu, recuerda, nacido como un feto malvado, Tantaijin tiene huesos malvados. Si su cuerpo muere, sus huesos malvados se despertarán, entonces, inmediatamente, se convertirá en un demonio. Entonces, primero debes encontrar una manera de destruir sus huesos malvados para matarlo por completo. Estoy aquí para obtener el espejo del pasado. Miembros de la secta Gen Yang, salgan y denme la bienvenida. El dios diablo ha venido, ponerse en forma. Cao Zhou, activa la matriz rompedora de luz y envía a Susu de regreso al pasado. Hace 10.000 años, Dios del Cosmos dejó la matriz rompedora de luz que fue heredada por los líderes de mi secta a través de generaciones. Unificación del cielo y la tierra no se puede activar a menos que sea necesario. Hu, el momento es ahora. ¿Qué estás esperando? Esperar, Dios Cao Zhou, ¿de qué estás hablando, padre? Los dioses dejaron una profecía cuando murieron. En el día de la destrucción de las sectas inmortales, alguien entraría en la matriz rompedora de luz y cambiaría el pasado y el futuro. ¿El día de la destrucción? Dios Cao Zhou, detente. Padre. Padre. Susu, cuando tengamos la oportunidad de evitar que aparezca el dios diablo, puede haber alguna esperanza para el mundo. Es tu destino entrar en la matriz rompedora de luz y vivir. Defender nuestras sectas hasta que muramos es el destino de Cao Zhou y mío. Adiós, Susu, cuídate en otro mundo. Todos mis discípulos, bajo mi mando, esta es una lucha de vida o muerte por nuestro mundo. Ahora, defenderemos el Palacio Mingo hasta que muramos. La barrera no se romperá hasta que el último de nosotros muera, ponerse en forma. Eres muy terco. Susu, no tenemos tiempo, debes volver al pasado de inmediato, esa será la única oportunidad, te enviaré de vuelta al reino Sheng de hace 500 años, recordar, lo que veas, no vuelvas, 4 continentes y 3 reinos cuentan contigo, ¿entender? Mi turno. Ballesta asesina de dioses. No.
Taijin. Te juro que... te mataré. ¿Por qué el cielo es azul? Señorita. ¿Por qué hablas tan raro? ¿Te golpeaste la cabeza? Señorita, despierte. Recuerda a la persona que tienes que encontrar. Intenta evitar que aparezca el dios diablo y habrá un nuevo final. Señorita. Padre, tío Sao Yo, regresé al pasado. Espérenme. Susu, confío en ti. Lo vas a hacer. Espérenme. Señorita. Señorita. Despierte, por favor. Yudmen. Disculpe. ¿Podrías levantarme? Me siento un poco mareada. Primero, tengo que averiguar qué pasó. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Señorita, soy Chun Tao. De verdad te golpeaste la cabeza. Si el señor lo sabe, me matará. Parece que soy de una familia rica. Chun Tao, tienes razón. Tuve una fuerte caída y ahora no puedo recordar nada. ¿Podrías hacerme un favor? Señorita, si quieres que haga algo, solo dilo. Suena un poco aterrador si hablas así, incluso me sonreíste. Chun Tao, dime, ¿cómo me llamo y quiénes son mis padres? Su nombre completo es Ye Si Wu, eres la segunda hija directa del general Ye. Ay, recuerdo esto. Pero... ¿qué hacíamos aquí en el desierto? Oh, no puedo recordar. Me duele la cabeza. Señorita Sibu, fuimos al templo de Sisou para ofrecer incienso hoy. Después de eso, insististe en hacer turismo. Nos encontramos con algunos bandidos en nuestro camino que amenazaron con robarte tu dinero y violarte. ¿Tuvieron éxito? No nos huimos todo el camino hasta aquí, pero rodaste por esa pendiente y te desmayaste. Entonces, ¿estábamos huyendo de los bandidos? ¿Nos deshicimos de ellos? Mirar, ahí está ella. ¿Y? Oh, no, un mortal no puede volar. ¿Qué estás haciendo? Nada, mis pies estaban entumecidos. Tuve que moverlos, correr. Chicas, dejen de correr, no puedes escapar. Señorita Sigu, deje de correr, no puedes escapar, de todos modos. Ve a esconderte a algún lado. Olvídalo. ¿Por qué no te escondes detrás de mí? Está bien, señorita Sibu, gracias por protegerme. Si siempre tuvieras un problema con tu cabeza. Yo haría mi mejor esfuerzo. Señorita Sibu, deje de correr. Detente ahí. Dime quién te envió a hacerme daño, y te dejaré ir.
Señorita Sibu, ¿por qué preguntaste así? Justo ahora, me llamó señorita Sibu. Aparentemente, saben que yo era la hija directa del general Ye. Si los verdaderos bandidos quisieran robarme, tendrían que dudar. Señorita Sibu, ha sido tan inteligente desde que se golpeó la cabeza. Entonces, todavía pelearías, ¿eh? Amigos, atrápenla. Ir. Jessibu, ¿no aprendes artes marciales en absoluto? ¿Nunca haces ejercicio? Vamos, Disusu. Cuatro continentes y tres reinos te están esperando. ¿Tengo que morir incluso antes de que comience mi misión? Arpa Chonyu está estrechamente relacionada conmigo. La invocaré, tengo que convocarla. Arpa Chonyu. Chon. ¿Chon qué? Señorita Sibu, se le cayó el colgante. Maldita sea, ahora, solo tengo el cuerpo de un mortal sin artes marciales, ni siquiera puedo invocar mi arma. Tengo que luchar por mi cuenta. Señorita Sibu, señorita Sibu. Correr. Vamos. ¿Hibu? Sibu. Señorita Sibu, compórtese. Sibu. Gonje Sibu. ¿Cómo me llamaste? Su Alteza, Su Alteza. ¿Se encuentra bien? Señorita Ye, eres tú otra vez. Él no es Hibu. Príncipe Lin, la señorita Sibu se golpeó la cabeza hace un momento y ahora está un poco confundida. Por favor, perdónela. Señorita Sibu, deje de fingir. En mi vida, no amo a nadie más que a Ye Bing Chang. No tendré sentimientos por ti. Solo te salvé por razones de moral. Espero que te comportes. Despedida. No es el mundo después de 500 años. ¿Él es el príncipe Lin? Sí, su nombre es Xiao Lin. Está bien que no recuerdes a tus padres, pero ¿por qué no recuerdas al príncipe Lin? Entonces háblame de él. ¿Quién es él? El príncipe Lin es el único hijo directo de su majestad. Es el más popular entre nuestra gente, conocido como el príncipe Camelia. ¿Qué quiso decir cuando dijo que amaba a alguien y no sentía nada por mí? Ahora que lo has olvidado, por favor no preguntes. Olvídalo para siempre. No importa. Solo dime. Anteriormente, adorabas al príncipe Lin, pero no podías estar con él. Y pronto, se casará con tu hermana mayor. ¿Yo lo adoraba? Todo el mundo en la ciudad capital lo sabe. Solo mencionó a Ye Bing Chan. Entonces, ¿ella es mi hermana mayor? El otro día,
El príncipe Lin vino a nuestra mansión a visitar a la señorita Bing Chan. Te sentiste tan molesta que la empujaste al lago. El príncipe Lin todavía está enojado por eso. No lo culpes por ser grosero. ¿La empujó al lago? Jessie Wu, ¿no eras demasiado inmoral? ¿Mi hermana está bien? Escuché que tenía un resfriado, y no era muy grave, pero señorita Sibu, estuviste realmente rara hoy. Anhelabas venir aquí y rezar por la señorita Bing Chan. Señorita Sibu. Detener. Señorita Sibu, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue que? Mantente alejado. ¿Cómo fue nuestro desempeño? No te asustamos, ¿verdad? Nos pediste que fuéramos tan feroces como pudiéramos. Señorita Sigu, no lo niegue, nos lo prometiste. Si conseguimos que el príncipe Lin venga allí para salvarte, nos darías otros 10 tals de plata. Lo viste, hablaste con él y te acurrucaste en sus brazos. ¿No es hora de pagarnos? Señorita Sigu, no se lo diré a nadie. Genial, Jessie Wu, ni siquiera puedo imaginar lo inmoral que eres. Señorita Sibu, téngalo en cuenta. Tu padre es el gran general del estado Shen. Tu madre muerta era la princesa de la comandancia Rongen. Tu abuela es la gran princesa real. Todos los miembros de su familia son nobles de alto rango del reino Shen. Entiendo. Casi puedo recitarlo. Cuando regrese a casa, debes ayudarme. Que mi padre no sepa que me golpeé la cabeza. No se preocupe. Señorita Sibu, cuenta conmigo. ¡Qué mansión tan impresionante! Los antecedentes familiares son realmente importantes. Me pregunto dónde está el dios diablo. Chuntao. Hay alguien por quien quiero preguntarte. Tal vez no hayas oído hablar de él. Vive en el palacio, supongo. Pruébame. Su nombre es Tan Taijin. ¿Has oído hablar de él? ¿Lo conoces? Él es el señor Tan Tai, tu esposo, señorita Sibu. Este es el jardín. El señor Tan Tai todavía está allí, supongo. Casi llegamos. No esperaba encontrar al dios diablo tan pronto. Me pregunto qué tan poderoso es, ya que es de hace 500 años. Solo tengo el cuerpo de un mortal y no puedo usar arpa Chongyu. ¿Puedo matarlo? Señorita Sibu, ¿por qué se ve tan terrible? Chuntao, mencionaste que Tan Taijin había vivido con mi familia durante 6 meses. ¿Conoces su talón de Aquiles? ¿Talón de Aquiles? Significa algo de lo que tiene miedo. Señorita Sibu, ¿cómo pudiste olvidar esto? En esta familia, tú eres al cual más le teme. El dios diablo no nació para ser malvado. Cuando era un adolescente, no era más que un mortal débil. Parece que el dios en el espejo del pasado. Tenía razón, ahora, Tan Tai Yain es un simple mortal, en este momento. ¿También podría encontrarme con el dios diablo que aún no se ha vuelto más fuerte? La matriz rompedora de luz me envió al lugar correcto y en el momento correcto, lo encontré tan fácilmente, parece que incluso el cielo me ayudó. ¿Entonces esta persona es Tan Taijin? ¿El feto malvado? ¿Se ve tan débil? ¿Realmente se convertirá en el dios diablo? Si su nombre no fuera Tan Taijin, no podía creer que él sería el dios diablo.
Tú. Yo. Señorita Sigu, ¿qué quiere decir? Si lo mato, podría detener el advenimiento del dios diablo y los cuatro continentes y los tres reinos no serían destruidos, pero antes de venir aquí, mi padre dijo algo. Susu, Tantaijin tiene un hueso malvado. Si su cuerpo muere, su hueso maligno se despertará. Entonces, inmediatamente, se convertirá en un demonio, entonces, primero debes encontrar una manera de destruir su hueso maligno. Ten paciencia, Li Susu, antes de que su hueso malvado sea destruido, debe estar vivo. ¿Pero dónde está su hueso malvado, y cómo puedo destruirlo? Cuanto más lo miro, más extraño lo encuentro. ¿Podría salir algo mal? Todo salió tan bien. Incluso los perros en la secta Henyang son más feroces que él. ¿Se parece al dios diablo, al igual que Xiao Lin se parece a Hiwu? No. No puedo matar a un hombre inocente, tengo que confirmar esto. Señorita Sigu, hace mucho frío, entremos. Tantaijin, muéstrame tu mano. Señor Tantai. Un poco más cerca. Tantaijin. Intenta estrangularme. No te muevas. Dame una mirada feroz. Pruébalo. Señorita Sigu, castígueme como desee. No te molestes en burlarte de mí. Tantaijin, piensa en tu corazón, que quieres matar a alguien. ¿Y que quieres matarme? Voy a masacrar a todas las sectas inmortales para que no existan inmortales. Es él. Señorita Sigu, señorita, señorita Sigu. Señorita Sigu. ¿Qué pasa? El señor Tantai te estranguló demasiado fuerte. Has estado temblando. ¿Te acompaño de vuelta a tu habitación? Está bien, Chuntao. Alejémonos de Tantaijin. ¿Por qué Tantaijin está arrodillado sobre el hielo? ¿No te acuerdas? Lo castigaste dejándolo arrodillado durante 3 días. ¿Y acaba de hacer eso? ¿Qué esperabas? Yesigu, bien por ti, eres incluso más feroz que el dios diablo. ¿Por qué lo castigué? Oh, no puedo recordar eso. Fue por el evento en el que empujaste a la señorita Bingchang al lago. ¿Cómo estuvo involucrado Tantaijin? También te resbalaste y caíste al lago. El príncipe Lin saltó al agua de inmediato y nadó para salvar a la señorita Bingchang. Al ver eso, el señor Tantai también saltó al agua. ¿Para salvarme? ¿Para salvar? Señorita Bingchang, sacaron a la señorita Bingchang del agua, pero luchó usted misma para salir del lago. Estaba furiosa por eso. Luego castigó al señor Tantai dejándolo arrodillarse ahí fuera. Esa noche, nevó mucho. El lago estaba cubierto por una capa de hielo. Te alegró ver eso y pediste al señor Tantai que se arrodillara sobre el hielo. Usted dijo... Tantaijin, ¿no te encanta presumir en el lago? Entonces arrodíllate allí por un par de días. Esto es ridículo.
Quiero decir, Tan Taijin no se puso de mi lado y ayudó a alguien más. Esto es ridículo. Señorita Sibu, no se enoje o será malo para su salud, aunque al señor Tan Tai le gusta la señorita Bing Chang. ¿Qué? ¿Estás diciendo que a Tan Taijin le gusta Ye Bing Chang? Pero él solo puede pensar en ella. Señorita Sibu, usted hace castigos crueles. El señor Tan Tai nunca tiene agallas, tiene que quedarse contigo, pero piensa en ella. Entonces, me gusta el príncipe Lin, mientras que a él le gusta mi hermana mayor, y a Tan Taijin también le gusta ella. Exactamente. Ye Sibu, tú y tu esposo son impresionantes. Ya que a ambos les gusta alguien más, ¿cómo viven juntos? Ahora que adoraba al príncipe Lin, ¿por qué me casé con Tan Taijin? No sé, pero en ese momento, el señor Tan Tai se llamaba príncipe Tan Tai. ¿Cómo podría humillar a un príncipe de esta manera? Los príncipes tienen diferentes destinos. Escuché cuando el señor Tan Tai era un príncipe en el reino Jin, y nadie lo quería. Cuando era muy pequeño, fue enviado a nuestro reino como rehén. Entonces, Tan Taijin es un rehén de Jin, entonces, ¿por qué a nadie le gusta? El señor Tan Tai está bastante extraño, entonces, siempre le disgusta, a algunos les desagrada inesperadamente, su padre. Por ejemplo, parece que nunca se preocupa por la vida del señor Tan Tai, confiando en tropas bien aprovisionadas y bien entrenadas, el reino Jin se alzó en armas en otoño, diciendo que lucharían por el río Mue y pasarían el festival de primavera en nuestra capital. Gracias al señor Ye, nuestro maestro, no solo rechazó a las tropas del reino Jin, sino que también las llevó de vuelta a su reino, muy impresionante. Por lo que veo, el señor Tan Tai se casó con usted en ese momento, por lo que sobrevivió. De lo contrario, su majestad lo habría matado primero.去了满身，压抑不下。